Bueno, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos en The Last of Us, otra parte más. Y bueno, aquí como vemos tenemos aquí un par de chasqueadores. Y estamos en esa parte. Habíamos salido de la zona donde estaba. Bueno, ahí sigue siendo la zona del tren todavía. Pero pasemos a otro apartado. Ahí tiro o lanzo una botella de cristal. Aquí voy con la linterna. Aquí vemos uno incluso en el suelo ahí comiendo. Yo lo cojo ahí desprevenido por la espalda. Y lo voy dejando ya en el piso. Y pasando de largo de los demás, ahí me oculto ahí porque las chicas también me acompañaban. De hecho, aquí para mí fue una zona muy problemática. De yo tuve que empezar varias veces, así que tener cuidado, muy ya tener cuidado aquí, cuidado con los chasqueadores y un poquito tener suerte y saber más o menos lo que hacer. Que yo lo hice como me salió y la mejor forma para mí fue esta. Y lanzo la botella cerca. Está el chasqueador con el cogote como los pollos para adelante. Y se larga. Así que ahí voy yo saliendo poco a poco. Y por aquí. Y lo que me molestaba un poco eran las chicas que iban muy pegadas a mí. Y me podía entorpecer la misión. De hecho, de hecho me pasó. Así que tuve que retroceder. Porque no me ayudaba. Había un par de veces que me delataban y al final lo que hacía era atraerlos a todos. Así que eso es un punto a tener en cuenta también. En esta zona concreta. Así que bueno, ahí salgo otra vez, cojo otra botella, lanzo otra para allí. Tío, a ver si había alguno para allí o algo y asomaba. Porque ahí como se ve reflejado, a lo lejos no se ven. No se ven cuando haces eso, el tema de la sombra. La escuche. Así que bueno, ahí ya le busqué. Digo, pues aquí lo que se me ocurrió es cóctel molotov. Digo, voy a probar cómo me salía la jugada. Y lo lanzo. Y veo una buena explosión. Y estaban las chicas para adelante y para atrás también conmigo. Allí se ven los chasqueadores allí cerca. De hecho, se está pegando uno fuego allí. Pegándose fuego estaban allí, digo. Ahí hay. Se está enchurruscando al menos uno. Eso ya era algo bueno, digo. Por lo menos uno se quemó. Aunque quedaba otro allí. Porque dentro a la vista, al menos uno quedaba por allí chillando. Bueno, ya podía acercarme más.
estaba más oscura que con la linterna. Estaba pensando un poco lo que podía ser. Así que bueno, lanzo una botella de vidrio para allí. Y bueno, con el corte molotov me salió bien, digo, al menos unos 6 yurroscó, que ya era algo que me podía dar una ventajita y despejando la zona también. Así que bueno, eso ha sido todo hasta el momento. Un saludo a todos y hasta luego.